Junto a la diputada Gloria Navellán y al diputado Joan Kaiser, a la diputada Sara Concha, a la diputada Francesca Muñoz, eh, hemos presentado un proyecto de reforma constitucional para devolverle estabilidad y certezas al país. Sebastián de Polo, Revolución Democrática, embajador actual en Brasil, dijo que le querían agregar inestabilidad a Chile y lo logró. Bueno, nosotros. Creemos que la población chilena está cansada de cuatro años de inestabilidad, de incertezas. Y eh, efectivamente lo que el país quiere nuevamente es certezas y estabilidad. Y es por eso que nuestro proyecto de reforma a la Carta Fundamental refer referente a los quórums de aprobación de reformas constitucionales pretende devolver lo que la casta política le hizo a Chile que es bajar los quórum y generar una enorme inestabilidad. Los chilenos están cansados, están agobiados, están aburridos y no quieren más proyectos refundacionales. Y por lo tanto, nosotros hemos pedido en este proyecto de ley modificar los quórum y subir los quórum más relevantes que tienen que ver con reformas constitucionales a los dos tercios, que es donde siempre dio el Estado, porque eso le da garantías de certeza y estabilidad al país.